Buenos días, amigos. Aquí nos encontramos aquí en la entrada de la calera de San Miguel. Miren qué hermosa vista. Hermoso. Hoy un día pues muy desnublado, calurosito con la ayuda de Dios. Y pues bueno, aquí nuestro canal San Mateo y su región estará presente aquí en este gran evento aquí de la calera de San Miguel. Por lo cual los invitamos a que nos acompañen a este bonito video que aquí estamos iniciando. Voy a mandar saludos a mis hermanas Elena Muro, Elvira Muro y la familia Piña Muro, que radican en México. Están por allá por Hermosillo, Sonora, Carolina del Norte, a mi hija Pachita, a mi hija Corín, a mi hija Patti, a mis hijos Uriel, Sergio y Juan. Y ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. A todo Chicago, Carolina y a todos los que radican por allá. Sí, a ver si nos recuerda cuál es su nombre, porque este video va a aparecer en... Juan Muro Ramírez. Ah, ok. Juan Muro Ramírez, aquí de La Calera. Que les estimo mucho a todos. Bueno, ¿sí? Claro que le verán sus saludos para toda su familia. Sí. Ok, entonces aquí seguimos. Hola, buenos días. Aquí estamos con el señor Chon Piña. A sus órdenes. Hola, muy, muy buenos días. ¿Le aprieto o no le aprieto? No, así solito, arrímeselo ahí. Muy buenos días. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos en nuestro 84 aniversario de elegido San Miguel de Reforma, aquí en la comunidad de La Calera de San Miguel. Un saludo para todos mis parientes, paisanos norteños en Carolina del Norte. Muchísimas gracias por su apoyo al Club Los Hacheros, a mi familia en California, a la familia Piña Flores, Ramírez Piña. Les mando un saludo y muchísimas gracias, y la fiesta empieza. Sí. Nos estamos mirando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos, amigos. Thank you.
Desde el principio. Ajá, a ver, aquí está. ¿Cuál es su nombre? Manuel Aguirre. Ah, Manuel, de aquí mismo, de aquí de la calera. Aquí nacido en San Miguel, criado aquí en la calera. Ah, ok. Y yo, bueno, ahorita lo escuchaba que decía que antes las fiestas, pues ya ahorita ya cambiaron a como eran antes. Sí, muchísimo. Mucho, mucho. Sí. Antes, desde las primeras fiestas eran de a tres. De parejas de a tres. Ah, de parejas de tres. De a tres, el que... ¿Para bailar? No, para el jaripeo. Ah, para el jaripeo, salían tres. Uno lazaba, el otro pialaba, y el que no pialaba, le montaba. Sí, ¿y luego? Para que se escuche. Como es que la música no me va a dejar hablar, digamos. Ah, bueno, entonces ahorita seguimos. Déjate. Ok. Claro que sí. Allá lo dejamos en San Mateo. Allá se quedó en San Mateo, mi papá. ¿Mande? No, sí, sí. Entonces, terminamos nomás la plática. A ver, que nos comentaba que antes salían de tres, ¿verdad? Sí, en el jaripeo. En el jaripeo eran de tres. Uno lazaba, el otro pialaba, y el que no pialaba, le montaba. Uh-huh. Nomás que los ponían, según el que les sabía más, los ponían parejo. Y el que se era mejor... Ay, aquí arrímese, para que se escuche más. Y el que era mejor, pues los ponían con tres parejitos, más o menos. Ah, mire qué bien. Porque... Pues así era, porque el más malo era más malo. Y no se querían aprovechar unos de los otros. Para ¿no? que salieran los tres parejitos y saliera sí. muy... Sí, el que sabía más dice, no, pues yo le quiero montar, pero no le quiero el pial. Mm. Para poderle querer, yo quiero montar, yo quiero el pial, pero de adrede. Y a otros no, otros que de veras eran los más malos.
Eran, pues. No, pues es que no cualquiera se anima a montarle a las vacas, ¿verdad? Como quiera No. Es un deporte muy arriesgado. Arriesgado y hay muchos desalmados. Sí, por eso. Yo, a mí me tocó unas cuantas veces ser desalmado y vámonos. Jinetear hasta vendado. Ah, no, pero pues en las eso plazas, sí. Aquí, es la adrenalina fuerte. Aquí era muy poco, pero sí. En las plazas sí. ¿De qué? Oh, no, siga, disculpe. Allá por el lado de Jiménez del Teúl, Zacatecas, Chalchihuites, este otro, San José de Gracia, allá hice yo todo eso. Manganear y con un pie, con los dos, con el cuello, como el público quisiera. Ah, mira. Ya le digo. Por ahí algún saludo, este video va a aparecer en el canal. Ahorita se llama San Mateo y su región. Ah, pues un saludo para toda la gente de aquí de La Calera y de los que están fuera de aquí. Chicago, Jiménez, Carolina, y Los Ángeles, para todos mis hijos y mis hermanos. Okay. Gracias. Estamos aquí en La Calera, a ver. Pues saludes para allá, para toda la gente de los Estados Unidos que nos estén viendo y escuchando. Y ahorita les voy a dedicar una canción ahí para todos en general, nuestras familias que están por allá. Y aquí nos la estamos pasando bien, ¿eh? Sí, por ahí, por la gente que lo va a mirar, nos recuerda su nombre para que la gente sepa. Pues claro, todos los muchachos, las muchachas mías de que están en Carolina del Norte, los yernos y los nietos que ya están grandes, ya tienen sus hijas también, sus hijos, y Adriana que está en Colorado y con todos sus hijos y su esposo. Uh-huh. Y a todos los que nos estén mirando, para todos en general. ¿Sí? ¿Su nombre cuál es? Rodrigo Hurtado de acá. Para que de la sepan Calera. Su. Okay. Gracias. Por aquí a ver si Rigo se anima a echarnos unas palabritas, a ver. ¿También? Sí, pues bueno, este año que gracias a Dios le tocó venir a acompañarnos. Sí, gracias a Dios, aquí estamos un poco adoloridos de ayer, de lo que del rodeo, ¿verdad? Sí, pero todo bien, gracias a Dios. Y un saludo para todos mis hermanos allá en Carolina del Norte, en Denver. Y en California, están mis sobrinos otros allá. Pero sí, saludo para todos y pues aquí nos andamos pasando sí. Bien, gracias a Dios. Por ahí invita a la gente para que el siguiente año nos acompañe. Oh, sí, claro, a todos los de Estados Unidos. Pues los que pueden, ¿verdad? Claro que sí, aquí pasársela uno, se la pasa uno muy bien. Sí, pues este día es un día, un gran evento, porque sea lo que sea, pues se hace muy bonita la fiesta aquí en La Calera. Oh, sí. Oh, sí, no hay comparación. Sí, nosotros que somos de aquí.
Sí. Bueno. Gracias. Ok, sigamos aquí en la... Amigos, aquí nos encontramos en la calera de San Miguel en su 84 aniversario. Aquí nos encontramos San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Este nuevo canal que les gusta compartirles los mejores momentos y los mejores eventos que aquí en la región se hacen. Aquí nos encontramos, aquí en el Salón Ejidal, aquí de la calera, que apenas están dando inicio aquí con el festejo. Miren qué hermosa vista aquí, muy bonito que se miran estos cerros y toda su vegetación. Aquí la gente, miren, ya iniciando aquí los señores de la calera. Thank you.
We'll be right back.
Fernando, te mando un saludo hasta la ciudad de los vientos, Chicago. Esas son tus canciones que querías oír, las están tocando ahorita. Adiós. A ver, aquí seguimos, aquí en La Calera. Ahora sí, ya terminamos más ampliamente el saludo. Ahí le va. No, ya no. Sí, por ahí invítelo para que se venga otro año, si puede. Ah, para el otro año mejor. Ok, a ver, por aquí. Para el próximo año. No tiene pelado. Para el próximo año le mandamos un saludo. Ay, bueno, aquí, bueno, que siga disfrutando aquí de la fiesta. Sí, ahí mientras se va enfriando. Gracias. No, no es sin, es sin piquete. Sí. A ver,
Don Santos, a ver si por ahí si gusta enviar un saludo por ahí. A ver, un saludo para la gente de California, para mi hija Sandra, para toda la familia. Para toda la familia. Sí, no, pues bueno, van a escuchar sus saludos, ya más de tardadita, Y también para Jaime y su señora, que andan trabajando allá, andan echándole ganas. Ah, bueno, a ver, por aquí también, usted si gusta. Pues sí, más ratito. No, pasa la bañita. Estamos aquí iniciando el vamos aquí en el desfile. Miren qué hermoso lugar, aquí sus montañas, tan bonito. Es posible que ven aquí un poquito de las calles de la Calera de San Miguel. Thank you.
todos amigos en este desfile tan bonito aquí en la comunidad de La Calera de San Miguel, vecino de San Mateo. Pues aquí vamos recorriendo aquí estas calles que tradicionalmente se hace el desfile. Hoy por ser día 10 de febrero del 2023, pues aquí estamos acompañándolos aquí, ya en esta ocasión como con nuestro canal San Mateo y su región, que los invitamos para que se suscriban y nos ayuden con eso a compartir también nuestros videos para que más gente llegue al conocimiento de que estamos aquí.
Febrero del año 2023. Estamos aquí reunidos para celebrar el 84 aniversario del Ejido de San Miguel Ilefón. Así que daremos inicio a nuestros honores correspondientes. Pido a todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza. Firmes, ya. Entonaremos nuestro himno nacional dirigido por la alumna Lisset Hurtado Casas. Bueno, ahora vamos a presentar a las personalidades que hoy nos acompañan en la mesa del presidio. Tenemos como primero al doctor Eleuterio Ramos Leal,
residente de Valparaíso. Y también a las personalidades que los acompañan el día de hoy. Tenemos al comisariado ejidal de la comunidad, el señor Rosendo Vázquez Carranza. El delegado de la comunidad, el señor Isaías Telles Romero. También damos la bienvenida a las demás personas que nos acompañan hoy aquí. Las tradiciones de nuestro pueblo son eventos y actos que debemos rescatar para conservar nuestra cultura, siendo la base y característica de nuestro lugar de origen. Para terminar con este acto cívico, viene el alumno Eder Adrián Hurtado Aguirre, quien dará una pequeña reseña alusiva a la fecha. Según la historia, esta comunidad nació como ejido en 1939 a raíz de un grupo de hombres entusiastas. Entre los hombres participantes del primer grupo gestionador se tiene la siguiente lista: Juan Vázquez, José Carmen Muro, Salvador Muro, Severo Muro, Eleuterio Hurtado, José Telles, Bernardo Romero, Pedro Muñoz, José Refugio Ortiz, Manuel Beltrán, Isidro Muro, Juan Guadalupe Real Sola, José Piña. Todos ellos han fallecido ya, pero quedamos las nuevas generaciones que mediante este sencillo homenaje les damos las gracias y les decimos que siempre lo recordaremos porque aquí está su obra. Reciba nuestro aplauso y nuestro agradecimiento por haber hecho posible que toda nuestra gente tuviera un pedazo de tierra. Gracias donde quiera que se encuentre. Muy buenos días para todas y todos los asistentes a este muy importante evento en La Calera que celebramos cada 10 de febrero como aniversario de la fundación de este ejido de San Miguel y Reforma. Quiero agradecer primero que nada la invitación al presidente del comisariado ejidal, al delegado municipal. Gracias Aurelio, gracias Isaías, gracias a todos los ejidatarios de San Miguel y Reforma porque no sueltan esta tradición tan importante para resaltar dentro de las nuevas generaciones la fundación del ejido y el reconocimiento a quienes en una oportunidad precisa del México moderno decidieron solicitar un patrimonio para las familias. Lo expresaba el alumno que me antecedió en el uso de la voz. A reconocerles donde se encuentren, a los que fallecieron y libraron esta lucha tan importante, porque gracias a todos ellos, la Fundación de La Calera, y gracias a ellos el patrimonio con el que han salido adelante las siguientes generaciones. Seguramente después de los fundadores, serán 4 o 5 las generaciones que todavía reconocen el empeño de sus ancestros para legarles un pedazo de tierra que les permitiera la producción, un pedazo de tierra donde pastar su ganado, un lote donde construir su casa. Vamos a darle un aplauso fuerte a los fundadores del ejido San Miguel y Reforma, bien lo dijeron, hasta donde se encuentren. Y qué importante que en esta celebración de comunidad nos integren a todos. Agradezco la presencia también en este espacio de presidium de funcionarios de la administración municipal, del presidente de la Asociación Ganadera y de Simonita, todos ellos invitados también a participar de este momento de celebración anual de La Calera. Está
don Miguel Ángel López, director de Obras Públicas, está don Gustavo Román, director de Desarrollo Agropecuario, la maestra Armida, oficial mayor, el director Joaquín de Desarrollo Económico, y resalto también por la importancia de lo que representa don José Manuel Gándara, presidente de la Asociación Ganadera. Todos con la disposición de participar en el evento. Y resaltaba además la presencia de las generaciones presentes. Y aquí me detengo para reconocer a los maestros de las instituciones educativas de La Calera, porque se integran a la celebración comunitaria. Gracias al preescolar, a la primaria, a la telesecundaria, por esta participación activa y por supuesto por contagiar a los niños, por pequeños que sean, de un evento tan importante como este que se celebra en La Calera a propósito del aniversario 84 de Fundación del Ejido. Ellos habrán de replicar estas buenas costumbres, estas mejores prácticas en los próximos años, y qué importante que aprendan la pasión con la que se recuerda a los fundadores del Ejido y por supuesto el reconocimiento que sentimos por todos ellos. Seguramente son parte de su linaje, de sus ancestros, y vale la pena que no se pierda el nombre de todos ellos que estuvieron participando y que aquí se ha resaltado de la mejor manera. Reconocerle a los ejidatarios también, porque siguen haciendo buen uso del ejido, porque siguen produciendo en común, porque siguen haciendo gala de esa propiedad colectiva que se planeó para este país y que aunque hay intentos de disolverla, sigue teniendo actualidad y sigue siendo productiva, como es el caso de este ejido de San Miguel y Reforma. Desde 1994 hay la posibilidad de obtener dominio pleno y de dividir y disolver el ejido. No hemos tomado esa ruta porque nos sentimos cómodos cercanos, porque nos sentimos cómodos haciendo una defensa entre todos de los derechos de la comunidad y de los derechos de la tierra y del ejido. Ojalá con este tipo de buenas prácticas se garantice larga vida para el ejido San Miguel y Reforma y por supuesto la decisión plena de los ejidatarios de conservar la propiedad social y de seguirla utilizando como lo marca la norma. Y justamente estas instituciones del México moderno que consolidó don Lázaro Cárdenas hacia 1938-1940 son las que le dan identidad mayor a nuestro país y las que permiten identificar categorías dentro de la producción. Y los mayoritarios y los principales siguen siendo los ejidatarios. Junto con la invitación a conservar el ejido, vaya desde esta humilde posición la invitación también para conservar el Valparaíso que todos anhelamos y que luchamos desde el bastión que nos corresponde en el día a día. Enfrentamos sin duda muchos problemas políticos y sociales. El principal lo identificamos en esa línea de violencia que se hace presente en toda nuestra tierra. Requiere sin duda la integración de las familias, la formación de los niños, la formación de los jóvenes, el rescate de los que han dado un paso equivocado y por supuesto la consolidación y la fortaleza de la unidad de las familias y de la unidad de las comunidades. Sigamos trabajando entonces en esa línea. Una vez más, felicidades a todos los ejidatarios de este ejido del San Miguel y Reforma. Un saludo afectuoso y mi respeto para los que integran el comisariado ejidal, para el presidente, para el tesorero, para el consejo de vigilancia, para el secretario, para los vocales por impulsar este evento y organizar de la mejor manera. Y desde luego resalto por su importancia, lo subrayo, la importancia de las instituciones educativas y del resto de la comunidad. Los saludo con afecto y con respeto. Me da gusto compartir con ustedes este momento, muy a la orden para seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, integrados y para celebrar cuando la ocasión así lo amerita, como el aniversario del ejido San Miguel y Reforma. Gracias y muy buen día para todos. Todo, que pasen bonito tarde.
Echarle gasolina. ¿Usted también? Ándale, mire, todavía les quedó el almuerzo. A ver, señora Maricel Bajazo, para que envíe su saludo por ahí, a ver. Ay, dejemos eso ya. Ah, pues un saludo muy especial para mi familia que tengo en California, que es la familia Magallanes García. Y muy especialmente un saludo especial para mi hija Sandra Leticia. Ok, para Sandra Leticia. Sus hijos, Samari, Aldo, Aarón. Y el saludo también muy especial para Sergio, su esposo, que acá andamos disfrutando un ratito de fiesta. Ok, bueno, por ahí van a ver sus saludos. Sí, bueno. Es que si no puedo hablar es porque me cansé bailando. Sí, pues está muy caliente afuera. Bueno, gracias. Venga, sí. Por aquí te están dando de comer. ¿Y Ria? Ana María Festival. ¿Los limones? Sí, acá está. Ah, esa es pura basura. Parte, recuerdo yo, su papá fue parte de los que tuvieron aquí de elegido, ¿verdad? También, sí, mi abuelo, don José Piña Vázquez, fue el precursor, el fundador del ejido, la calera San Miguel y Reforma, el 10 de febrero de 1939. A propósito, pues mandar un saludo y también reconocer el trabajo de todos los que colaboraron con mi abuelito José Piña Vázquez, aquí en la comunidad, muy reconocido en su papel de líder agrarista en este municipio de Valparaíso, Zacatecas. Un saludo para todos mis paisanos, a mi familia, mi esposa Celia Prieto y ustedes,
que hacen posible la fiesta. Un saludito a mis paisanos de la Unión Americana y a toda mi gente que es de la Calera de San Miguel. Bueno, gracias. Seguimos, miren, aquí en el festejo de la Calera. Aquí se baila en el solecito calientito y échale pues, seguimos. Thank you.
Thank you.
Aquí va a salir en este video. Pues miren, amigos, aquí disfrutando la fiesta aquí con nuestros amigos de La Calera. Pues igual ustedes que están mirando este video, pues aquí, bendito sea Dios, estamos bendecidos con un bonito día caluroso. Y pues aquí seguimos gustando. Hola, pues buenas tardes, aquí seguimos, aquí en La Calera, y aquí nos encontramos, aquí a Elvira. ¿Hurtado? Hurtado. A ver, aquí que también quiere enviar algún saludito por aquí. Pues claro que mando un saludo para, pues en especial para todos, quien nos mire, y pues aquí andamos en la fiesta. Y pues a mis hermanos que radican en, pues en Denver, Chicago, Omaha, Nebraska, North Carolina. Y ahí, pues si se me olvida, pues a para todos, para todos. Okay. Gracias. Y tenemos a la señora Abigail Pacheco. Mire, un saludo para todos mis hijos que están en North Carolina. Y para Adriana, para Tavo, para Ismael y para el niño chiquito que están en Colorado. Y a mis hermanos que están en Chicago, que es Santiago Pacheco y Cruz Pacheco. Y para sus esposas, para todos les mando un saludo. Bueno. Y también para mis nietos que están allá en North Carolina. Para todos, para todos. Son muchos, no los puedo. Porque son muchos. Bueno. Pero Nancy, Norma, Sheila, y Eri, Jorge, y siéntense. Todos los nietos. Sacar el video, porque tengo muchos nietos. ¿Eh? Ok, bueno, para todos. Sandra y Carlos. Sandra y Carlos también. ¿Eh? Que son mis hijos y mi nuera. ¿Eh? Gracias, ¿eh? Ándale. Aquí tenemos a mi tía Licha.
Órale, me pásale el micrófono para que se escuche. No, no, oye, no. Aquí les mando saludos a todos mis hijos que se encuentran en Denver, Colorado. A mi hijo Orlando y familia, a mi hija Blanca y familia, a Sonia y familia, a Chavi y familia y para Jorge Luis que se encuentra en Los Ángeles, California. Saludos para él, para mi hermana Veneranda y familia, para mi hermana Luz y familia, para mi hermana Margarita y familia que se encuentra en Nuevo México, para Berta que se encuentra en México. Para toda mi familia, para mi hermano Juan que se encuentra en San Mateo y Celia y familia que se encuentran ahí en San Mateo y su familia toda en México. Saludos para todos, aquí estamos en día 10 y Luz María que viene aquí a grabarnos. Pues claro, ya ahorita ya en nuestro nuevo canal de San Mateo y su región, un vistazo para el mundo, para que se suscriban ahí. Todos los que estén vayan a ver este video. No, gracias. Gracias. Que le saques una foto a la niña de Rafa. Ahorita ya casi estamos por iniciar. También comprar con poquito por ahí, que están vendiendo algunas cositas, también ahí adelante. Pues aquí seguiremos un ratito más y ahora sí que sigue la música. Aquí seguimos aquí en la calera. ¿Ya sigue el baile? Thank you.
Pues bueno, aquí ya hemos terminado aquí el acto, ahorita sigue el bailongo. Por acá está el almuerzo, las gorditas. Yo pensé que me hablaba a mí. Y yo en la cámara saliendo. Ya sí, me... yo dije, a lo mejor quiere enviar algún saludito. No, le hablo a mi marido. Oye, aquí está, ¿y si se va hasta el otro lado? Sí, ya es para YouTube. Tenemos el canal. YouTube, ándale, qué bueno. Sí, el canal San Mateo y su región, un vistazo para el mundo. Qué bueno. Pues un saludo para mis hijos que viven en Texas, en California. Y que se ven aquí, que está suave. En México. Sí, no, pues qué bueno. Sí, aquí. No, sí, estoy bien. ¿Cuál es su nombre? Antonio Barrios. Antonio Barrios. Para mi nieta Sonia Mojarro, Elvio Mojarro, mi prieta Chabelita, la güera, Junior, Adolfo, todos, que pasen un buen día. Ah, pues bueno, muchas gracias. Y aquí estamos a la orden. Por acá ya está el almuerzo, miren las gorditas. Aprovechamos por ahí para que manden algún saludito. Acá de este lado. A ver, por ahí. Mire, un saludo para la gente de La Calera que venimos a acompañarlos aquí en su día. Y saludos a toda la gente que estamos en La Calera. Bueno, ¿aquí de parte de quién? ¿Cuál es su nombre? Tacho Silva. Tacho Silva. Mm. Acompañar a la gente de Calera. Ok, gracias. A ver por ahí. Ya le dio vuelta al caballo. No, no, es que saludita. A todos los de La Calera. Bueno. Aquí puro catarrín. Sigue bien. Bueno, muchas gracias.
por ahí algunos saludos que quiera enviar. Este video se pues, va a subir en YouTube. A todos los del norte que no pudieron venir, pues acá estamos con la música aquí y hay que seguir pidiendo canciones y luego al rato el jaripeo y a ver cómo nos va. Pero que estén bien todos los de Estados Unidos, que le echen ganas. Okay. Ya bueno, está. Gracias. ¿A quién quiere llorar? ¿Sí, dime una canción? Ya creo. No, dime, sé casi los nombres. Una movida, hombre. A ver, por aquí, algún saludito que quiera enviar. Por ahí a sus hijas. Hola, soy Rafael. Eso es bueno. Saludos a todas mis hijas, mis hijos, nietos y everybody, you know. Ok, bye. Bueno, gracias. Un saludo para todos mis hermanos, hermanas, primos, primas, cuñados, cuñadas que pues no pudieron venir.